Amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal y este videito estoy segura que les va a encantar porque ustedes me lo han pedido muchísimo y es que algunos me hicieron preguntas en Instagram, así que acompáñenme a ver las respuestas. Siempre me da emoción hacerles estos videitos porque pueden conocer un poco más de mí, lejos de la pantalla, lejos de la figura pública, al ser humano, y me encanta. Y hace algunos días lancé en mi Instagram oficial una pregunta, diciéndoles que qué les gustaría preguntarme, preguntas que fueran súper originales, que no la típica pregunta que siempre me hacen, para que ustedes puedan conocer un poquito más de mí. Así que, bueno, vamos a empezar con cada una de las preguntas. Seleccionamos algunas, recibimos muchísimas, era casi imposible contestarlas todas, pero con mucho cariño les voy a ir contestando la selección que hicimos. Así que, ¿qué les parece? ¿Sí? Comenzamos. ¡Qué emoción me da! Bueno, pregunta el punto güero JR y dice, ¿quién era tu primer celebrity crush? ¡Wow! Bueno, yo creo que sin duda uno de los personajes que más ha llamado mi atención, no solo por el físico, sino por su trabajo y por todo, yo creo que es Brad Pitt, ¿no? Desde que estaba muy chavita, me acuerdo que empezaba en la televisión y había una película que era súper... Me encantan las películas de época, las series de época, todo que tenga que ver con época. Y la historia de Troya contada con Brad Pitt, la verdad es que me encantó y ahí dije, ¡ah! ¡Qué hombre tan espectacular! Entonces, bueno, ya les contesté. Mi primer celebrity crush de la vida fue el señor Brad Pitt. Y creo que sigue siendo. Bueno, aquí me pregunta Laudi-ex y dice, ¿cuánto mides? Mido 1,76 de estatura, que son 5,8 pies. Bueno, la siguiente es de susi.mi.mundo y dice, si fueses capaz de cambiar algo en el mundo, ¿qué sería y por qué? Wow. Yo creo que me gustaría que todos los seres humanos fuéramos mucho más empáticos con lo que le sucede al otro. Creo que tendríamos un mundo mucho mejor porque nos preocuparía o nos dolería lo que le sucede al otro. Y creo que eso nos hace mejores seres humanos, mejores personas, mejores amigos, vecinos, cómplices, ¿no? Se dice muy fácil, pero ser empático con los demás cuesta mucho trabajo porque siempre creemos que nuestros ideales, nuestras ideas, nuestras convicciones son la verdad del mundo. Y la verdad es que tenemos que ser como muy abiertos a aceptar y a respetar a quienes no somos iguales, a quienes no piensan como nosotros, a quienes no hacen lo que nosotros haríamos. Y creo que de ahí partiría un cambio extraordinario en la humanidad. Eso haría. Bueno, y esta pregunta la hace, por supuesto, una fan porque se llama Marlene Eternity. Y ella me pregunta, ¿cuando te enteraste que tendrías un bebé, te dio miedo o hubo algo de preocupación? Cuando me enteré que iba a ser mamá, me sentí la mujer más feliz del mundo. Es increíble, es rarísimo, porque no era algo que estaba esperando. Sin embargo, cuando me lo dicen, sentí como... no sé, como algo muy especial, como si el tiempo se hubiera detenido. Fueron muchas emociones encontradas, lloré de felicidad, me preocupé, obviamente me dio miedo, ¿no? Pero creo que la felicidad fue como lo que más estuvo presente ese día. A partir de ese día, creo que mi felicidad ha ido aumentando día con día. Todavía no me la creo que soy mamá, además que soy mamá de la niña más hermosa y más tierna del mundo. Tenía preocupación de que todo estuviera bien, de que mi embarazo fuera bien, de que todo saliera bien. Esa época de mi embarazo fue una época hermosa, porque me acuerdo perfecto que me fui a vivir a la playa, me olvidé del mundo, dejé de ver televisión, noticias, me concentré en que mi bebé estuviera perfecta y que se sintiera feliz y cómoda.
¿no? Me daba miedo, pues me empezó a dar miedo como muchas cosas de las mamás primerizas, ¿no? Que nos dan miedo, que nos aterran. Pero bueno, la verdad es que tuve la noticia más hermosa del mundo, el embarazo más hermoso del mundo y la niña más hermosa del mundo. Esta pregunta está un poco extraña y dice Tukis Hernández y dice, ¿usas tanga o hilito? ¿Qué no son la misma cosa? Pregunto yo. Esta pregunta está bastante original y chistosa. Dice Lucero-Damaris-Alarcón y dice, ¿cuál es tu talento más bizarro? Bueno, tengo una memoria increíble. Puedo aprenderme muchas cosas. Tengo memoria fotográfica también. Pero tengo una memoria de elefante. Siempre me dicen, nunca se me olvida nada. Recuerdo los teléfonos de mi infancia. Recuerdo citas de libros de mi infancia. Recuerdo muchas cosas con punto y coma. Y creo que una de las cosas que no se me olvida nunca son las malas palabras de todos los países a los que he visitado, de los idiomas que he escuchado, que no los hablo, pero que he escuchado, no se me olvidan jamás. Entonces, eso es un talento muy bizarro, porque la verdad es que a veces tener buena memoria es fantástico, pero no, a veces también puede ser muy perjudicial. La siguiente y es de Ketty-Ruth y dice, ¿te volverías a casar con signos de interrogación? Y yo creo que la respuesta es no. Ay, este también me encanta. Dice Glows por Marlene y me pregunta unas palabras para las Favelita. Me incluyo. Ay, bueno, miren, las Favelita es un grupo de chicos y chicas que se formó hace ya algunos años. Como una especie de club de fans y teníamos mucha interacción y bueno, la tecnología nos permitía eso y luego pues han ido cambiando y ahora tengo muchos club de fans y todo, pero mis Favelitas siempre han sido como mis amores eternos, ¿no? Porque siempre están ahí, están al pendiente, me dan su amor. Somos un grupo hermoso, los quiero muchísimo porque hay hombres y mujeres, así que millones y millones de besos para mis Favelitas. Bueno, acá me preguntan, dice Carmen Barrera C, y me pregunta, quisiera saber si cantas. Carmen, sí canto, pero lo hago muy mal. Lo hago pésimo. Me acuerdo que hace muchísimos años un ejecutivo de Televisa me dijo que me podían hacer un disco. Y yo dije, ah, pero si yo no canto. Entonces me mandaron al CEA a estudiar canto, afinación y todo. Estuve ahí algunas semanas y luego después cuando me vio me dijo, efectivamente, mijita, no cantas. Fíjate que no soy ni afinada, qué chistoso, pero es una de las cosas que me hubiera encantado, fíjate, cantar. Me parece una manera de expresarte increíble, amo la música, amo la interpretación de algunos cantantes, me apasiona, me hace soñar, me transporta. Pero no, definitivamente yo no canto. Bueno, aquí me pregunta Natasha KMGS04 y me pregunta, dice, ¿te gustaría regresar a trabajar a Estados Unidos? Y por supuesto que sí, me encantaría. Siempre que puedo lo hago. Creo que el vivir una parte de mi vida allá y otra acá ha sido muy interesante, he aprendido muchísimo, tengo residencia en los dos países, entonces está increíble poder experimentar y trabajar siempre en Estados Unidos, me encanta. A ver, dice RosyGM112022 y me pregunta que qué hago en mis tiempos libres. Ay, ahí tengo el sol en todo el cuerpo, pero bueno, feliz aquí con ustedes. ¿Qué hago en mis tiempos libres? Me encanta leer, me encanta ver series, me encanta ir al cine, me encanta compartir con mi hija y con mi familia, me encanta abrazar a mis amigos. Soy muy hogareña, entonces me gusta mucho recibir a la gente en mi casa, a los amigos muy cercanos. Me encanta compartir una buena película con la gente que quiero. Me encanta tomarme una copa de vino y platicar de un libro, de lo que está pasando, de mi trabajo con gente extraordinaria.
que conozco y que además tengo la fortuna de que sean mis amigos. Me encanta ver con mi hija caricaturas. Me encanta verla cómo su carita se sonríe y cómo descubre las cosas. Me encanta pasar tiempo con mis hermanas, con mi mamá, con mis sobrinitos. Voy al gimnasio, voy al club, entreno. Y yo creo que eso es lo que hago en mis tiempos libres. No tengo muchos, trabajo mucho. Oigan, qué lindos todos que me hacen preguntas, de verdad, me emociona muchísimo. Y dice Iván 8975 y dice, "You have the opportunity for one wish." Si tuvieras la oportunidad de pedir un deseo, ¿cuál sería? Pues yo creo que sin duda ver crecer a mi hija. Ese sería mi deseo más grande, verla crecer, verla convertida en una mujer extraordinaria. Ay, esta pregunta. Dice así, Cardias-Canino05. ¿Por qué no le respondes los mensajes de Instagram a tus compañeros que comentan tus fotos? Sí los comento muchas veces en privado, porque aprendí algo y es que las redes sociales son maravillosas. Y a mí en lo particular me encantan e interactúo todo el tiempo con ellas. Pero a veces me gustaría responderle a toda la gente que me escribe, por respeto. Y a veces es imposible. Entonces me pasaba mucho que leía un comentario y lo contestaba. Y luego me escribían, qué mala onda, a ella le contestaste, a mí no. Y, ¿sabes? Me empecé a sentir como agobiada, incluso con mis fans, de decir, les tengo que contestar a todos. Si le contesto a uno, le tengo que contestar a todos. Y tendría que estar prácticamente las 24 horas del día pegada a leer los comentarios, que sí los leo. Leo el 99% de lo que me escriben, pero tendría que estar pegada respondiendo, porque se me haría muy injusto responderle a uno sí y a otros no. Entonces, esa es la razón, pero por eso siempre les digo en mis videos, no crean que no los leo, no crean que no sé lo que piensan, no crean que no sé lo que dicen. Lo que pasa es que a veces se me haría muy injusto contestarles a unos sí y a otros no. Esa es la razón a grandes rasgos. Y luego quiero responderte que, por ejemplo, hay compañeros que me escriben cosas súper lindas en las fotos y les contesto en privado, ay, muchas gracias, no sé qué, porque no quiero comprometerme o que otras personas piensen que no son tan importantes como ellos para responderles. Entonces quiero ser pareja con todo el mundo. Siempre les digo que somos una comunidad maravillosa en Instagram, que hemos creado una verdadera familia. Y así lo siento, y así lo pienso, y cada vez somos más, y eso me encanta. Y todos, fans, amigos, compañeros, cualquier gente que tenga un segundo para, aunque sea ponerme un corazón, merece mi respeto. Esta pregunta realmente me fascina. Y dice Marlene México, y me pregunta, si pudieras describir a Bella en una sola palabra, ¿cuál sería? Y luego me pone la Sam. Creo que sería muy injusto describir a Bella con una sola palabra, pero si no tuviera otra opción, amor. Pero es que no, creo que sería muy injusto para Bella, porque es amor, belleza, todo lo más hermoso del mundo describen a mi hija. Wow, creo que otra palabra que la describe muy bien es luz, ¿no? Hay muchas palabras, por eso se me haría muy injusto con Bella decir, esta palabra te describe, porque creo que Bella tiene y es tanto o tanto para mí que una sola palabra no la definiría, pero sin duda ella es amor, amor infinito. Ay, esta pregunta me encanta y la hace camilavázquez.of. Y dice, ¿qué sientes cuando conoces a tus fans? Híjole, debo confesarles que me ponen un poquito nerviosa cuando tú sabes que le gustas a alguien o que alguien te admira o que alguien te quiere sin ninguna razón. Pues es un gran compromiso y una gran responsabilidad y siempre dices, llenaré las expectativas, decepcionaré a la gente que me quiere, ¿no?
Porque los fans son eso, los fans te entregan su amor incondicional, su cariño absoluto a cambio de absolutamente nada. Y sí, he tenido la oportunidad de conocer algunos, me da muchísima emoción, me pongo nerviosa, como que sudo, como que digo, híjole, ¿será lo que él creía, lo que ella creía? Yo llenaré esas expectativas, ¿no? Porque tener a alguien que te siga o alguien que te quiera o alguien que te admira siempre representa una responsabilidad terrible. Soy mucho más segura en todos los aspectos de mi vida, pero en ese aspecto me siento como un poco, no sé, como que no sé si estoy haciendo lo correcto, ¿no? Así que eso responde a tu pregunta. Oigan, esta pregunta está bien interesante porque ya lo había querido compartir en algunos otros lugares y no había tenido la oportunidad. Pero dice Fran del Diablo, ay, que también es mi fan adorado, dice, ¿de qué telenovela te gustaría mucho hacer un remake? ¿Por qué y qué personaje? Yo creo que Colorina, me encantaría hacer Colorina. Creo que Colorina es una historia que puedo hacer en este momento de mi vida, por mi edad, por mi experiencia, por mis características físicas. Fue un clásico en los 80s, interpretada por una de las estrellas de mi país, de la televisión, que fue Lucía Méndez. Fue una novela increíble que hizo como, rompió esquemas, ¿no? De una protagonista pura y como estábamos acostumbrados en la década de los 80s. Y viene este personaje completamente distinto y atrapó a toda una generación. Me encantaría hacerla, creo que podría hacerla en este momento de mi carrera. Así que sería Colorina. Oigan, y el-sama-1 pregunta, ¿qué proyectos ha rechazado dentro o fuera de Televisa? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Porque, híjole, sí han sido algunos, sí han sido varios. Y en su momento, por diferentes circunstancias, ¿no? Voy a tratar como de acordarme un poquito de todos, o por lo menos de los más significativos, y si me acuerdo la razón por qué, pues porque ha pasado tiempo, las cosas han cambiado, etcétera. Pero me acuerdo de una telenovela que me ofrecieron para Colombia que se llamaba Doña Bella. Era una gran novela, era un gran proyecto y creo que la actriz que lo hizo extraordinario y les fue súper bien, cosa que siempre me alegra cuando digo que no a un proyecto, porque deseo que les vaya bien con todo mi corazón. Doña Bella, me lo ofrecen. En ese momento yo tenía planes de quedarme en mi país por cosas, detalles muy personales de familia y tal, y decido no hacerla. Doña Bella, que era de verdad una gran historia que cualquier actriz le hubiera encantado hacer, pero bueno, esa fue una. Otra de las novelas que le tuve que decir que no, y además también era, es que quiero como que entiendan la realidad de las cosas. Todas las novelas a las que les he dicho que no han sido grandes proyectos y de verdad me hubiera encantado estar. Y este proyecto también fue un proyecto súper exitoso. La actriz que lo hizo le fue increíble, me encanta, es Maite Perroni, y fue Cuidado con el Ángel. ¿Por qué rechazo Cuidado con el Ángel? Creo que había como que la información no estaba muy clara. Ya habíamos hecho casting, ya me lo había ganado, ya me habían hecho el cambio de diseño de imagen, todo, pero había ahí detallitos que no estaban como muy claros y yo siempre trato de hacerle mucho caso a mi corazón, nunca me falla. Y bueno, fue un gran proyecto, una gran historia, me alegro mucho que hayan triunfado muchísimo. Pero fue otra de las novelas a las que les tuvimos que decir que no en su momento. Otra telenovela que estoy segura que a muchos no les va a gustar porque tiene muchos fanáticos y fue un gran proyecto, un maravilloso proyecto y le tuve que decir que no. Cuando me llaman para hacer El Señor de los Cielos y me ofrecen a Victoria Nevárez, la Gober jugaba en la segunda y en la tercera temporada, hasta ese momento, podía durar más temporadas, no se sabía, pero hasta ese momento me ofrecían la segunda y la tercera temporada de El Señor de los Cielos.
Pero yo tenía otro proyecto en puerta en ese momento, que ya había hablado, ¿no? Con Televisa, ya estaba como muy cocinadito. Entonces yo les dije, bueno, les hago nada más la segunda temporada del Señor de los Cielos, del personaje hermoso y un gran proyecto que fue el Señor de los Cielos. Y esa es la razón por la que Victoria sale en la segunda temporada. Si no la hubiéramos visto en mucho más temporadas y hubiera estado muy linda. Pero a veces uno le tiene que decir no a los proyectos por circunstancias ajenas, ¿no? Y bueno, otro de los proyectos, han sido algunas, la verdad. Pero bueno, otro de los proyectos a los que le tuve que decir que no en la televisión es a un proyecto muy reciente que cuando terminó La Desalmada, pues me hablan para participar en Corazón Guerrero y también es una gran historia. Todavía no se estrena, pero estoy segura que le va a ir increíble porque tiene un elenco hermoso, una pareja preciosa. Y le tuve que decir que no, porque también en ese momento que se me ofrece la telenovela, pues yo tenía compromisos ya pactados desde el año pasado de hacer cosas. Y bueno, también ahora con mi tema de empresaria, pues tengo muchas cosas. Entonces decía, como primer semestre del año, vamos a tener que decir que no a los proyectos porque tenía otros compromisos de trabajo. Bueno, amigos de YouTube, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo lo hice. Traté de responder las más preguntas posibles. Me encanta descubrir qué es lo que quiere saber la gente de mí, qué les llama la atención, qué les gusta, qué no les gusta, etcétera. Así que muchísimas gracias. Prometo seguir haciéndoles más videitos como este. Tengo ahí una lista enorme de todo lo que me falta por hacerles. Así que bueno, ya saben, si les gustó este video, pues denle like si no se han suscrito a mi canal. Háganlo ahora y no se les olvide activar la campanita y nos vemos aquí la próxima semana. Su amiga Marlene Favela. ¡Muah!